La celebración del torneo de artes marciales de Nonsuch terminó sin novedades, y ahora el tiempo ha llegado para que ellos partan. Krilin, dime una cosa, ¿vas a regresar para seguir entrenando? ¡Desde luego! No, yo pienso que ya te enseñé todo lo que te podía enseñar. Sigue tu propio camino de ahora en adelante. Entrénense ustedes mismos, estoy seguro de que lo pueden hacer. ¡Sí! Entonces buscaré las esferas del dragón que pertenecieron a mi abuelo. ¿Ah? ¡No digas eso! Eso significa que te vas a marchar de aquí. Bueno, ya me voy. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Que te vaya bien! ¡Adiós! ¡Que les vaya bien! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¡Adiós! ¡Te queremos! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué estás haciendo tú en mi jardín? Salido. ¡Dejen de atormentar a los animales! ¿De qué estás hablando, insecto? ¡Demonios! No me lo va usted a creer, pero ese niño parece un duende. ¡Es terrible! ¿Quién fue? ¿Él es? ¿Eres tú el jefe de los soldados? Ay. ¡La esfera! ¡Espérame! ¡Rápido, dame un rifle! Sí, señor. Si no la encontramos, nos matarán. Esto es sencillamente ridículo. Debe estar cerca de aquí. El radar así lo indica, estoy seguro. 5 estrellas, no es la esfera de mi abuelo. ¿Qué? ¿La esfera del dragón? ¿O quieres ser eliminado? Ahora entrégame esa esfera. ¡Está loco! ¡Entrégamela de inmediato! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Qué?
necesito esta esfera, pero la conservaré de todas formas. Coronel Silver, ha ocurrido una desgracia. ¿Qué? ¿Qué dices? Ahí está. ¿Qué razón tan desconocida las encuentras con tanta facilidad? Nosotros, el ejército del Listón Rojo, no podemos ser tan precisos con nuestro radar. Debes haber desarrollado un radar de alta tecnología. Jamás hablaré de esto con alguien que destruyó mi nube voladora. ¡Discúlpate! ¡Tonto! Radar, o yo, el coronel Silver, te castigaré. Ahora habla. ¿Por qué estás buscando las esferas del dragón? ¿Qué tipo de radar tienes? Primero discúlpate conmigo o nunca hablaré de eso. Aquí debe ser donde guardas ese famoso radar. ¡Eres un maleducado! ¡Regrésame mis cosas! Debo poner más atención en él. Bueno, él no es un niño común como yo pensaba. ¡Quiero que me dejes en paz! ¿Lo oíste bien? ¡No puedo creerlo! ¡Me golpeó un niño! ¡Habla, Silver! ¿Qué? ¿Tiene un radar de mayor tecnología? ¿Es tan fuerte? ¿Puedes decirme con exactitud cuántos elementos son ellos? ¿Qué? ¿Quién es ese chico? ¿Qué? ¿Es tu padre? No, es un soldado de la Patrulla Roja. ¡Corre, rápido! Ay, ya veo. ¿Qué? ¿Policía, acaso? Sí, lo son. ¡Los venceré! ¿Eh? ¡Ay! Thank you.
¡Ya llegó el niño! ¿Qué, qué? ¡Báculo sagrado, alántate! ¡Cretino! ¿Cómo se atreve a penetrar en mis dominios? Serviría. Dejen que yo les prepare el espectáculo. Ahora, fíjense. Te daré una lección, niño. Ay, de verdad que aquí hace mucho calor. Tendré que ¡Ay! ¡Qué grande! Deberás vencerme si es que quieres llegar hasta arriba, muchacho, porque de otra forma... ¿Quieres pelear? Eres mío. ¡Ya voy! Movió sus manos. ¡Ay! 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 ¡Ahí está vivo el gigante! ¡Te destruiré! Oh,
Te pregunto qué es lo que pasó. Creo que las baterías se agotaron. ¿Qué clase de hombre será el siguiente? ¡Ay! ¡Ahora! Y ahora te destruiré. No me destruirás aunque quieras, Púrpura. Ahora tienes una cola como... ¿Qué te parece un ataque, pero desarmados? ¡Desarmados! ¡Eso es! Tienes mucha confianza en ti. Hiciste muy bien, Sargento Púrpura. No pensarás estar parado ahí mucho tiempo, ¿verdad? ¡Al infierno!
sorprendido? Tuviste una pelea difícil con un púrpura, ¿verdad? Y ahora mismo te presentamos a cinco. ¡No lo lograrás! ¡Ahora sí morirás! No es verdad. No tuve una pelea difícil contigo. Así que son de carne y hueso. Acabaré con todos ustedes. ¡Ya lo verán! ¡Diablos, pequeño simio! ¡Ataquemos y hagámoslo pedazos! ¡El pequeño simio pelea como si fueran muchos a la vez! Ten cuidado, él puede modificar la separación de cuerpos. Ya es tarde. ¡Qué bueno y poderoso es! ¡Oye, ya deja de correr! ¡Eres un cobarde! Pequeño simio, ahora verás. ¡Oye! Robot Octavio, es tu turno. Sal y golpéalo. ¡Obedece! ¡Espera! Sal y pelea. ¡Ay, ay! Bien, termínalo ahora. Acaba con ese niño. No, no. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. Mira, no esperaba que dijeras no justo ahora, robot. ¡No! ¡Piedra! Alguien se acerca. Parece que son muchos. Lo siento mucho, soldado. ¿Te encuentras bien? ¡Hola! ¡Ahí está, tras él! ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Goku, ¿dónde estás? ¿Te encuentras bien? Tengo miedo. Goku. Octavio, lo derribaré de un solo golpe. Fíjate bien. Yeah.
único que hago es huir. Tengo que buscar la forma de acabar con ese monstruo. Y si hago esto me dará más hambre. Por eso no estoy muy a favor de hacerlo. Pero terminará con él si lo hago. Ahora, Bocoso, vamos a pelear tú y yo. ¡Me han herido! ¡Ay, mira! ¡Lo logré! La verdad me siento como una mosca. Creo que debería darte un golpe. ¡Así! ¿Viste eso, Octavio? Es extraordinariamente fuerte. Increíble monstruo. ¡Ay, no! ¡Mi colita! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Ay, Goku, Goku! ¡Por favor, deténgase, General White! ¡Deténgase! ¡Lograste enfadarme! ¿Eh? ¡Imposible! ¡No lo hagas, Goku! Goku, ¿aún quieres pelear conmigo? ¿Qué intentas?
De acuerdo. Estoy vencido. おかしな真似をしてみろ。村長の頭は卵みたいに吹っ飛ぶぞ。ぐらぎ。この巨大の威力は半端じゃないんだぜ。なんなら試してやろうか。やめろ。ホワイト将軍。どうだ。 Ponte de espaldas frente a mí. ¿De espalda? ¿Qué es lo que vas a hacer? Esto. ¡Goku, Goku! ¡General White, acabaré contigo! ¡No! ¡No podrás contra mí! ¡Muy bien, si así lo quieres! ¡No tiene balas! ¡Eres muy malo! ¡Por eso te derrotaré! Manténganse lejos de la torre. ¡Ay, mamá! Al fin se dio por vencido. ¡Kame! ¡Hueve! ¡No! ¡No! Así que no lo puedo arreglar. Bueno, parece que voy a tener que llevárselo a Bulma para que lo arregle. ¡Ya no hace falta! ¡Maldición! Pero no creas que vas a salirte con la tuya. Pronto me vengaré. ¡No! ¿Pero, hijo? Es que mi nube voladora se descompuso. Ah, las nubes voladoras nunca se descomponen. ¿La ha llamado correctamente? No lo he intentado porque creí que ya no servía. Pues llámala entonces, ¿qué esperas? Tiene usted razón, lo haré. ¡Nube voladora! ¡Ven a mí! ¡Y gracias por todo! Adiós, Goku, eres mi mejor amigo. Gracias por todo, cuídate. ¡Buena suerte! ¡Que no te derroten los de la Patrulla Roja, Goku! Se reportó que ellos fueron derrotados por un solo niño. Es increíble que nuestras fuerzas metálicas y las fuerzas White fueran aniquiladas por un niño y dos de las esferas del dragón hayan sido robadas de esa forma. ¿Y dónde se encuentra ahora? Por favor, observe esto. De acuerdo con nuestro radar de esferas, nos podemos dar cuenta que se encuentra por aquí, al oeste de la metrópoli. Al oeste.
Parece que ese niño va en busca de la esfera del dragón que está a cargo del general Blue. Es verdad. Va a una velocidad enorme. ¿Pero qué hace? Oficial, quiero saber si transmitieron la foto del niño. Sí, señor. Comunícaselo al general Blue. Desháganse de él de una vez por todas y manden refuerzos lo antes posible. Las unidades del ejército plateadas y blancas fueron destruidas por ese pequeño niño, general Blue. ¿Y eso qué? Yo solo se lo vine a informar, general. Ellos son una desgracia para la armada de la Patrulla Roja. Qué gracioso chiquillo. ¿Qué demonios? ¡Goku, haz algo! ¿Qué sucede? ¿Por qué corres así, son chicos malos? ¡Sí, deshazte de ellos ya! Es el niño. ¡Sí, es el niño! ¿Qué? ¿El niño? ¡Ustedes son de la Armada de la Patrulla Roja! ¿Qué? ¡A la cámara, culo cerrado! ¡Ahora regresa, báculo! De la Patrulla Roja. Por poco nos mata. Termina con él. ¿Patrulla Roja? Vaya, por fin nos hemos encontrado. ¿Cómo es que llegaste? ¿Tú le hiciste eso a Krillin? ¡Ay, sí, Krillin! Terminaré con ese nombre tan ridículo. Goku. No lo permitiré. Seré tu oponente. ¿Qué? ¡Ahí voy de nuevo! ¡La espera será mía! ¡Me las pagarás, enano! ¡Ya verás, muchacho! ¡Pero cómo te atreviste a golpearme! ¡Quédate ahí o te aniquilo! No creí que fuera tan fácil. Ay, Goku, ten cuidado. Es mucho más fuerte de lo que era en el club de artes marciales. Pensé que era un poco más fuerte, grandulón cobarde. Niño tonto. ¡Nunca te perdonaré lo que me has hecho! ¡Ay! Ah!
sucede? No puedo mover mis manos. Ay, ay, ay. Ya es demasiado tarde. ¿Qué te pareció esto? ¿Te gusta mi poder psíquico? ¡Cobarde, canalla! Te agradezco mucho lo que hiciste hace un momento. Realmente te lo agradezco, enano. Muchacho, ¿qué pasa? ¿Se te acabó la fuerza? Pues para que sepas, tu juego terminó. Adiós, gusano. No lo entiendo. ¿Por qué indica que la esfera está cerca del General Blue? Ya no aparece, comandante. La teníamos al principio. Enciende el micrófono ahora. Sí. Ya puede hablar, señor. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? ¿No hay nadie ahí? ¿Qué sucedió con la esfera del dragón? Habla el comandante Red. ¡Cambio! ¡El comandante Red! Nuestro radar indica que la esfera del dragón se encuentra ahí. ¿Cómo llegó? ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Eh? ¿Y quién diablos eres? ¿Y quién diablos eres tú? ¿Eh? ¿Él está aquí adentro, Bulma? No sé, esa cosa es un transmisor. ¡Ay! ¿Qué diablos está sucediendo? ¿Hay alguien en el campamento? Estoy justo aquí. De nuevo, ¿tú quién eres? Pues soy yo. ¿No te arrepentirás de esto? ¿Quién diablos crees que soy yo? ¿Quién eres? Soy nada menos que el comandante Red. ¡Silencio! El sistema está muerto. ¿Eh? Pero ¿quién diablos era? Ahora ellos probarán otro de mis trucos. Estoy débil. La esfera es preciosa. Ah, estoy seguro de que... Veamos. Aquí hay tres. Con gusto me las llevaré. Así que ahora yo te daré un obsequio. Una bomba de tiempo. Triste fin. Después de todo, ustedes no me caían mal. ¡Pronto! ¡Ay, muchas gracias! ¿Pero qué es esto? ¡Oh, demonios! ¡No puede ser! ¡Escapó de la soga! ¡Demonios! Así que apagaré el motor ahora. ¿Vienes detrás de mí? Voy a encender el motor del cohete.
fin vencí a este mocoso. ¿Seguro que están bien? ¿Seguro? Ay. Ay. Oye, devuélveme mi esfera del dragón ahora. No puedo moverme. Un amigo, trae acá. No, dame mi rodor. No te atrevas a llevártelo. Usted perdone, señor. Casi olvido darte un castigo. ¡Ay, qué canalla! Serás el ingrediente de una brocheta. ¡Ay, demonios! ¡Ay, no! ¡Párale! ¡Te doy permiso de jugar con el señor! ¡Date prisa! ¡Qué felicidad! ¡Viva! Por aquí. Espero que aún esté con vida. No debí dejarlo ir con el radar. Goku, si quieres, yo puedo hacerte un radar nuevo. ¿De verdad recuerdas todas las piezas? ¿Qué es eso? Al oeste, como usted lo esperaba. Por cierto, ¿ya encontró el Capitán Hielo la esfera del dragón? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Capitán, la encontramos. Por fin encontramos la esfera del dragón. ¿Qué? Grandioso, ahí está. Sin duda es la esfera del dragón. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Helicóptero. Bajaremos por el cráter en helicóptero. Será muy fácil. Sí, señor. Es verdad lo que les digo. Hace ya mucho tiempo, Dios nació aquí, en este lugar. Y su espíritu aún continúa viviendo en esta torre para el cuidado y la protección de nosotros. Cuartel general, conteste. Oficial del Estado Mayor Black, lo llama el Capitán Yellow por la línea 2. ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Mataron a todos los hombres excepto a ti? ¿Qué pasó con la esfera del dragón? Oficial Black, de pronto apareció un enemigo inesperado y... Obténla de cualquier forma. Recuerda que si fracasas te volaremos la tapa de los sesos en 1000 pedazos. Sí, señor, lo sé. Haré todo lo que pueda. ¿En verdad perteneces a la Armada de la Patrulla Roja? ¡Comandante! Dame eso y escucha con cuidado. Como usted ordene, Comandante Red. Hielo, te voy a dar una hora. Tienes que lograrlo en ese tiempo y si no lo haces, te mandaré a Tao Pai Pai para que acabe con todo, ¿de acuerdo? ¿Tao Pai Pai? ¿No cree que enviar a Tao Pai Pai es demasiado, comandante? ¡Cállate! Quiero acabar con ese niño y acabar de una vez con este plan. Por supuesto que si también tú fracasas, aprovecharé para que Tao Pai Pai te destruya a ti también. Enterado, comandante. Ese tipo tiene una hija. La tomaré como rehén para obtener la esfera del dragón.
Nadia, quisiera ser tan fuerte como mi papá. ¡Es Nube! ¡Nube! ¿Dónde estará? ¿A dónde se habrá ido? ¿Qué vas a hacer con mi hija? ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Papá! Escucha, Indio, dame la esfera. Si no quieres que aniquile a tu hija, lánzame la esfera. ¿Entendido? ¡Atención! Goku se aproxima al lugar donde se encuentra el Capitán Yellow. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Lánzala ahora! Creo haber visto ese helicóptero antes, ¿sí? ¿Qué? ¿Quién es? ¡Ay, ya veo! ¡Tú eres de la Armada de la Patrulla Roja! ¡Ay, tú eres Goku, ¿verdad? ¡Nube! La comunicación se cortó, señor. Llama a Tao Pai Pai. Ahí está. ¿Qué es eso, papi? ¿Qué? Allá en el cielo. Alguien viene volando. ¡Allá! Aloha. ¿Quién demonios eres tú? ¡Responde! El asesino más famoso, Tao Pai Pai. ¿Qué? ¿Asesino? Mi trabajo es destruirte porque no les permites conseguir las esferas del dragón. ¡Uy! ¡Qué necedad! ¡Ay, papi, me da miedo! ¡Ayúdalo, por favor! Vamos a ver, ayúdalo. ¿Qué tan fuerte eres? ¡Ay, qué! ¿Qué está pasando? Parece que no tienes fuerza. ¡Ay! ¿Qué te parece esto? ¡Ay! ¡Mi papá! No puedes. Entonces yo lo moveré por ti. ¡No! Te regresaré tu lanza. Fue el final. Fue fácil. ¿Goku? ¡Eres un canalla! Aún estás con vida, ¿verdad?
¡Niño tonto! ¡Ya más! No puedes moverte. Era muy atrevido, ocasionaba muchos problemas. ¿Qué? ¡Qué fuerte eres! Oh, todavía está vivo. ¡Qué resistencia tiene! Ay. Te aniquilaré. Oye, niño, ¿qué hiciste con mi ropa? ¡Ay, qué sucio quedó! ¡Cállate! Aquí están las esferas del dragón. Mi trabajo ha terminado por el momento, pero no puedo regresar luciendo así como estoy en paños menores. Tengo que conseguir otra ropa. Ahora. ¿Por qué mataste a mi papá, malo? Deberías estar feliz de que tú estés con vida, niña. Tao Pai Pai es un gran peleador. Parece que todo está saliendo bien. Un momento, por favor. No se ve extraño. ¿Eh? ¿Qué pasa? Mire, comandante. Solo tres esferas están moviéndose. Una se quedó ahí. Esta es la única que tenemos en el cuartel general. Pero esas tres no vienen hacia acá. Vaya, yo no entiendo qué es lo que... Tao Pai Pai, ¿qué demonios estás haciendo? Te he estado esperando desde hace mucho. Pues es que tuve algunos problemas, pero regresaré aproximadamente en 3 días. Ya eliminé al pequeño Goku. Ah, ya veo.
Comandante Red, prepare el dinero. Iré para allá. No te preocupes por eso, pero ¿estás seguro de tener en tu poder las cuatro esferas del dragón? ¿Qué? Tiene razón. Aquí hay solo tres. El niño debió haberse quedado con una de las esferas del dragón. Está bien. Tú ya lo acabaste. Así que no habrá nadie más que pueda molestarnos. Enviaré a alguien a recoger la última esfera. Nos veremos en 3 días. Muy bien, Tao Pai Pai. ¿Puedo creer que un niño indefenso como este nos haya causado tantos problemas? ¡Qué tontos fuimos! Aquí está. ¿Quién eres tú? ¡Qué bueno, estás vivo! ¡Mira, es una esfera del dragón! ¡Sí, la traías contigo y te salvó la vida! ¡Ya verán! ¡Ya verás, canalla! ¡Llamando al cuartel general! ¡Al cuartel general! ¡Aquí, cuartel general! ¡Esto es en serio! ¡Me las pagaré! ¿Qué pasa? ¡Conteste, por favor! Señor, perdimos la comunicación. ¿Cómo? ¡Imposible! Ahora comprendo. Mi abuelo fue quien me ayudó. Estoy seguro de eso. ¿No ve? ¿Esa es la tumba de tu papá? Sí. Quisiera que estuviera vivo. Reuniré todas las esferas del dragón y le pediré al dragón que traiga de regreso a tu papá. ¿Y tú puedes hacer eso? Haré lo que pueda. Él es increíblemente fuerte. Mi técnica no funcionó con él en absoluto. Nunca había visto una persona como él. ¿Por qué no tratas de escalar la torre, Karina? Estoy segura que puedes hacerlo. Estoy seguro que ese hombre vendrá para llevarse la esfera, así que debes esconderte y cuidarte de él. ¡Sí! Hasta luego, nube. Buena suerte. Aquí, comandante Red. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es que... Dígame. El niño tal vez esté aún vivo. ¡Imposible! Le dije que lo había eliminado, comandante. 3 días. Tal vez sea demasiado tarde ya. ¡Vaya inmediatamente! No puede ordenarme. Le dije que en 3 días. ¡Muchacho! ¡Y todo está bien! ¡Lo logré! Porque no siento nada en especial. Claro, es que el agua sagrada. No es agua sagrada, es solamente agua. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Por qué me hiciste trampa? Yo no te hice trampa.
Ahora tu poder ha aumentado al doble o al triple. ¿Qué? ¿Hasta qué entendiste? Subiendo y bajando de la torre de Karin y luego tratando de quitarme el recipiente. Todas esas cosas eran el entrenamiento para que aumentara tu poder. Sí, tienes razón. Está bien, era exactamente lo que quería. Me desvelé toda la noche para terminarlo. Sí, ahora iré por esas codiciadas esferas del dragón. Lo buscaré. Te castigaré. ¡Nube voladora! ¡Llegué a tiempo! ¿Cómo? ¿Pero de dónde salió? Goku, gracias. Por eso te dije que era mejor que te escondieras. Tal como lo pensé, está vivo. ¿Subiste a la cima? ¿Y también tomaste el agua sagrada? Sí, y cada día soy más fuerte. ¡Ay, lo lograste! Sumamente descarado. No me tomaría ni 3 segundos liquidarte. Hace 3 días, tus movimientos eran completamente diferentes. ¿Por qué? Yo no estuve escondido en la torre. Pero eso sí, subí a la cima de la torre. ¿Hasta la cima de la torre? ¿En la tierra sagrada de Karin? ¡Imposible! ¿Tú tomaste el agua ultrasagrada? Así es, la conoces, ¿verdad? Con razón. Es por eso que se puso fuerte. Yo pensé que era una vieja leyenda, pero es verdad. ¡Puede lastimarte! ¿Qué? ¿Pero cómo pudiste defenderte de mi técnica? ¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil! Hace 3 días fue todo lo contrario. Cretino, ¿cómo te aborrezco? Ah, sí, pues ahora es mi turno. ¡Cuidado! Parece un saltamontes.
3 días hacer estas ropas. No te he pegado fuerte porque apenas eres un chiquillo, pero te voy a enseñar mi verdadero poder. Pero tú me dijiste que iba en serio. Esta vez va muy en serio. Te acabaré. Técnica de Dodon Pa. Ten cuidado, Goku. Hazlo, lo detendré con mis propias manos. Dodon Pa. ¿Qué? Estaba hirviendo. No lo creo. No puede fallar mi Dodon Pa. Así como mi Kamehame no sirvió la otra vez, da la casualidad que tu no sé qué tampoco sirvió. ¿Lo logró? ¡Inútil! ¡Una cápsula! No puedes hacer nada en contra de mi espada, ¿o sí? ¿Que vas a derrotar a mano limpia al mundialmente famoso asesino Tao Pai Pai? Solamente gente mala como tú merecen ser derrotados con estas manos directamente. ¡Ja! No me vengas con todas esas tonterías.
Los chiquillos de tu edad siempre se creen mucho. Guarda silencio. Tú y yo vamos a pelear. ¡Upa! ¿Qué? Juro que cobraré venganza por la muerte de tu padre. ¡Ánimo! ¡Goku, no te dejes vencer! ¿Cómo se atreve? ¿Se arrepentirá? Últimamente se ha vuelto muy poderoso. Si sigue peleando así, el daño sería fatal para mí. Debo tomar el agua sagrada. Maldición. Ah, eso es. Si yo tomo el agua ultra sagrada, me haré más fuerte. Ah, qué inteligente soy. Faltó poco para que me derrotaras, pero esta vez será diferente. ¡Yo estoy listo! No hay reglas para esto, chiquillo. Volveré después de tomar el agua sagrada, así que debes esperarme ahí. La pelea no ha terminado. Mentiroso, ¿me las pagarás? Tao Pai Pai, fuiste rápido. Yo soy muy rápido. No te apresures, ¿por qué no descansas? Por favor, no digas tonterías. Ahora sí te voy a enseñar mi verdadero poder. Está bien. Goku, ten mucho cuidado. Esta vez le daré su merecido por la muerte de tu papá. No te rindas. Ahora di tus últimas palabras. Si quisiera decirte algo, te lo diría antes de que tú me lo preguntaras. ¡Yeah! Te enseñaré el poder del agua sagrada. No, no puede ser.
Este es el beneficio del agua ultrasagrada. ¡Hasta que te vencí! Es demasiado tarde para que aprendas lo que es el sentimiento de odio hacia un asesino profesional. Eres muy bueno. Me sorprendiste. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Acaso eres un monstruo? Estudié todos tus movimientos. Ahora es mi turno para atacar. ¡No escarmienta! ¡Ay! ¡Perdón! ¿Ay? Yo fui muy malo, perdóname. Por favor, perdóname. Ten piedad de mí, no lo volveré a hacer. ¡Ay! ¡Ay! Por favor, perdóname. No fue mala mi intención. No me pidas perdón a mí. Pídeselo a Upa. ¡Los engañé! ¡Ah, es una bomba! ¡Adiós! ¡Llegó su fin! ¡Uy! Papu, cuídate mucho. Goku, junto con las esferas del dragón, se dirige a enfrentarse a la Patrulla Roja. ¿Cuál será? ¿Por qué me molestan, eh? Comandante, hace poco el coronel Violeta nos informó que encontraron las esferas del dragón. Falta una. ¡La encontramos! ¡Es la esfera del dragón! Consigo las esferas del dragón. Comandante, he vuelto. Cumplida mi misión. La esfera del dragón por fin está en nuestro poder. Gracias. Para cuando regrese Tao Pai Pai, finalmente tendremos las 6 esferas del dragón. Puedo asegurarle que el radar del enemigo fue de mucha ayuda. Pude encontrarla fácilmente. No tuve ningún problema, comandante. Comandante Rojo, las 4 esferas del dragón han podido pasar el área B. Se espera que llegarán aquí dentro de 15 minutos aproximadamente. Por fin llegó Tao Pai Pai. Está entrando al área de defensa. Desactiven todos los sistemas. ¿Cómo?
comandante. Tao Pai Pai llegará en 30 minutos con 40 segundos. Déjame ver el radar. Los sistemas de defensa están desactivados, ¿verdad? Sí, es verdad, claro que lo están. Oye, ¿tienes todo listo para la bienvenida? Sí, por supuesto. Número 84, número 84. Localice al señor Tao Pai Pai y llévelo hasta los cuarteles. Entendido. Se acerca. Bien. Número 84. Número 84. Tao Pai Pai ha vuelto. Entendido. ¿Ah? ¡Papá! ¡No es cierto! ¡Ese no es Tao Pai Pai! ¡Ah! ¡Ah! ¡Responda! ¡Número 84! ¡Responda, número 84! ¿Qué pasa? Señor, perdón, pero hay un poco de interferencia. ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¡Ah! ¡Active inmediatamente el motor, comandante! ¿Qué pasa? ¡Vean esto! ¡Ah! ¿Qué hace este niño aquí? ¿Qué hace? Tao Pai Pai fue derrotado. Ese mocoso. Activa los sistemas de defensa y también prepara al ejército. ¡Rápido, no pierdas el tiempo! ¡Sí, señor! ¡Ah!
Los sistemas de defensa, activados. Juro que te arrepentirás de todo lo que has hecho. Señor, apuntando hacia el enemigo. Megatón 2, quédense en los cuarteles, esperen la orden. Entendido. ¿Todavía no? Ya casi estamos listos. Entonces comiencen a atacar de inmediato. ¡Ahora los atacaré! Muchacho atrevido, ¿cómo se atreve a venir aquí sin mi consentimiento? ¡No lo dejen avanzar por ningún motivo! ¡Comandante Rojo, ya está adentro! ¿Eh? ¡Está en la terraza oeste! A todo el batallón, hay un invasor en la terraza. ¡Destrúyanlo inmediatamente! Repito, destruyan al invasor inmediatamente. Es por ahí. Esto es muy extraño. No hay nadie por aquí. Te esperaba. Ahora verás. ¡No! Coronel Violeta, venga pronto. El niño de las esferas del dragón está afuera. ¿Qué hace? Hazte cargo. Con permiso. Nos vemos. Yeah.
muchacho está aquí abajo. Comandante, nuestro objetivo va directo hacia la octava ala. Como lo pensé, se dirige hacia las esferas. Comandante, le sugiero que vayamos al sótano y esperemos ahí. ¡No digas tonterías! ¿Por qué tengo que escapar de un latoso niño? Sí, sin embargo, fue él quien destruyó a Tao Pai Pai. La Patrulla Roja es una armada invencible. ¡Las esferas están aquí! ¡Me dolió! ¡Voy a regresar y me las vas a pagar! ¡No, no! ¡No, por favor! Comandante, ya está en la octava ala. ¡Hemos perdido la mitad de nuestros hombres! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Y tú te haces llamar un miembro de la honorable invencible Patrulla Roja? ¡Date prisa! ¡Vamos a la octava ala! ¡Vamos! Sí. Nunca le daré las esferas del dragón. Son únicamente mías, nada más. Sin embargo, la situación no es tan favorable. El tal Goku es inimaginablemente fuerte. Además, cuando mandamos a nuestros hombres a buscar las esferas, derrotó a todos sin dificultad. ¡Ay! Es más arriba, pero... ¡pero aquí no hay escaleras! ¡Ay! Él ni siquiera sabe utilizar el elevador. ¿Cómo puede ser destruida la Patrulla Roja por un niño con esa mentalidad? Merecen estar en la Patrulla Roja. Aún así es muy poderoso. ¿Qué tonterías dices? Es porque tú no entrenaste a los soldados. Un solo niño los está ganando. Oh, sí. ¿Por qué no los entrenaste mucho más duro? Con este nivel que tienen, salen corriendo como cobardes. Me apena, comandante. ¿Eh? Deben estar arriba. El techo está muy duro. Muchacho tan torpe. La bóveda está hecha de un material muy especial. No lo podrá romper tan fácil. Comandante, parece que el resto de los soldados está huyendo. ¿Qué? Si se escapan, serán hombres muertos. Atención a todos los soldados. Si tratan de dejar sus posiciones, serán hombres muertos. Repito, si tratan de dejar sus posiciones, serán hombres muertos. No lo
por un simple muchacho. Comandante, creo que fue demasiado tarde para nosotros darnos cuenta sobre el poder de el tal Goku. Comandante, será mejor que escapemos. ¿Qué es lo que dices? ¿No? ¿Tú crees que me esconderé de un insignificante muchacho? ¿Entonces usted peleará contra él? El que peleará serás tú. ¿Qué? Yo tendré que hacer el siguiente plan. Tú tienes que protegerme y no dejar que estas esferas del dragón caigan en las manos de ese muchacho. Sí, pero... ¡Nada de excusas! Tienes que confiar en mí. No puedes seguir las órdenes de tu comandante. Ya ha quedado entendido. Escucha, yo estaré aquí arriba y tú debes derrotar al muchacho por el honor de la Patrulla Roja. Llegaste. ¿Usted es el jefe? No, yo no soy el comandante. ¿Dónde está el jefe? Cállate, muchacho. Tú pelearás conmigo. Señor, yo le recomiendo que no se exponga. Se podría lastimar. ¡Qué confianzudo eres! Yo no soy igual que los soldados cobardes con los que peleaste. ¡Prepárate! No, no le está haciendo nada. No puedo confiar en él. ¿Qué pasó? ¿Lo ves por hablador? Yo pensé que eras más fuerte. Eres un debilucho. ¿Qué? Ahora es mi turno. Con esto... ¡acabarán tus días! ¡Logré! ¡Finalmente acabé con él! Estoy tan desilusionado de su actitud. Todo lo que tengo que hacer es sacar al muchacho de abajo y tomar las cuatro esferas del dragón que me faltan. Solo me falta una. En un momento se cumplirá el deseo que quiero. Finalmente, yo podré ser un hombre alto. Comandante, para ese propósito, usted sin piedad trató de matarme. ¡Cállate! ¿Cómo te atreves a hablarme así? Yo soy el comandante. Es natural que el comandante pueda tratar a sus hombres como él quiera. Tú no tienes el derecho para reclamarme en primer lugar. ¡No pudiste con el muchacho ese! Esta máquina, porque es invencible, morirá.
reunirás por el propósito de reconstruir a la Patrulla Roja. Lástima, no te resistas. Te eliminaré, muchacho. Ya pronto te sentirás mejor. Lo siento, niño. Si tan solo fueras inteligente, tendrías la dicha de continuar entre los tuyos. Tu castigo. Te sentirás mejor. Esto acabará contigo. ¡Por fin desapareció! ¿Qué? ¿No está? ¡Ganó la Patrulla Roja! Soy muy rápido. Aún así, es una lástima que las esferas del dragón hayan tenido que desaparecer con ese muchacho. ¿Eres tú? ¿Te sorprende? ¡Maldición! ¡Uy! ¿A dónde vas tan rápido? ¡Qué muchacho tan persistente! Bien. Este misil voy a darte una lección que nunca olvidarás. No entiendo por qué está dándose vuelta. ¿Qué? ¡No puede ser! Al fin voy a vencerlo. Sí. Es que no puedo creerlo. Esto es ridículo. Pero ahora verás de lo que soy capaz. ¡En marcha! ¡Se escapa! A un hombre malo como tú, nunca lo dejaría ir. ¡Ah!
haces esto? ¡Nube voladora! ¡Ay! ¡Ay, qué maravilla! Ahora solo me falta una esfera del dragón. Ahora solo me falta localizar la última esfera.